¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale, Día del Verdugo. Ya ha llegado el verdugo a la arena selvática o superior. Vamos a comprarlo, seguro que está en ofertas. Acabo de abrir el juego, como habéis visto. Así que nos vamos a ir. Aquí lo tenemos, 400 gemas, 10 cartas del verdugo. Las vamos a comprar porque rápidamente nos vamos a ir a jugar para probar a este... Esta nueva carta que nos presentan hoy desde Arena Selvática. Así que vamos allá. Los que ya habéis visto sneak peek, pues ya sabéis que lo que hace, que va y viene, lo vamos a ver. Luego veremos las estadísticas en un momento dado. De momento vamos a abrir los cofres a ver si me dieran alguno más. Vamos a subirlo porque ellos te lo dan para subirla hasta el 3. Con lo cual realmente creo que hasta el mínimo 4 o 5 no sería... un muy competitivo, ¿no? Realmente, pero bueno, lo probaremos al 3 la carta sin ningún problema. Lo voy a meter en mi mazo normal. ¿Y por qué lo meto? Pues lo voy a meter por el mago eléctrico, por ejemplo, ¿vale? Por el mago eléctrico. A ver, ¿dónde estás? Venga, mazo montado. Así que, sin más, vamos a probar este mazo y luego probamos otra cosa, porque tengo varios mazos en mente. Vamos a probar este y vamos a probar otro más, a ver qué tal funciona, ¿vale? A ver qué tal es la jugabilidad de esta carta, que en principio tiene un pintón. Me encanta, una carta defensiva que luego se va al ataque. Una carta que puede... que machaca a todo de ida y vuelta, así que fenomenal. ¿Qué me traes, hijo mío? Una cosa de esas, venga, pues muy bien. Por ejemplo, vamos a ver lo que tal funciona contra esa cosita que tira cosas, ¿vale? Mirad, viene... Mira, el término tiene verdugo. Venga, pues vamos a tirarle aquí esto para ya de momento jugar con él. Quiero salvar mi verdugo, así que le tiramos carnaza aquí para que ahora se vaya, ¿vale? Bien, al 3, fijaros que es poquita cosa. Así que su bolero o mi bolero ha entretenido mucho a ese verdugo, ¿vale? Y además haciendo que no tenga ahora mucho elixir para defenderse, mi mega esbirro ha ayudado muchísimo y le hemos zampado 1000 de vida así, sin problemas, en un momentito. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Ponemos la lápida otra vez. No me gusta esta mosquetera. Pues nada, como no me gusta la mosquetera, firebolazo. Chimpum. Miau. Ahí está. Vamos a ver que me viene detrás de este todo. Así que fuera todo. Gracias. Vamos a tirarle aquí el boleo de lateral. Bien. Y ahora se fijará ahí. Fenomenal. Muy bien. Y ahora el verdugo, que vamos a ver, porque va a estar entretenido ahí. A ver si le voy a dar un par de zurriegazos con esto. Y nos vamos al ataque. O directamente no, porque ahora mismo eso está medio perdido. El gatito que viene a buscarnos por aquí detrás. No sé si lo veis. Ahí está. Muy bien. Quédate quieto. No me molestes mucho, que estoy grabando, ¿vale? Venga. No. Ahí está. Bien por esa molestia del gato. Mira, esto se llama el verdugo. Bueno, vamos a darle zap, chicos. Vamos a seguir jugando. Dejamos el gatito tranquilos. Ahí, que no molesta mucho. Quiere chupar cámara. Pero bueno. Pumba. Vaya pirebolazo rico. Y ahora seguimos. Vamos a ver, el verdugo aquí me va a ayudar bastante a la hora de esos esbirritos. Ahí está. No, cuidado, que me los he comido. Vamos a ver. Upa, ese. Venga, bien. Y a defendernos. Vale, fenomenal. Vamos a meterle gigante delante. Y esa torre va a decir que hasta adiós. Que adiós. Vamos a ver, si llega una vez el gigante, me vale. Así que, o dos. Así que fenomenal. De momento, muy bien. De momento tiene pinta de que sí. Así que nada, y además se te tiene esos esbirros mientras vuelvo. Voy a poner otra vez el juego al verdugo, ¿vale? En principio ese verdugo se va a cargar todos esos esbirritos de ida y vuelta. Fenomenal. Y ahora realmente, pues nada, aguantamos. ¿Veis? Es lo que me parece, que es una carta súper defensiva, ¿vale? Pero que luego nos va a apoyar en el ataque, ¿vale? El tronco a lo mejor ya debiera empezar a dejar de usarlo o en este mazo a lo mejor, porque... el tronco, por ejemplo, esos esqueletitos también, pues habría ido bastante bien para el verdugo, para esos esqueletitos. De momento la primera prueba, muy bien contra esbirros, muy bien contra el gigante, muy bien contra un bomber. Es decir, se ha portado muy bien.
Bueno, siguiente mazo que quería probar, un mazo un poquito más rápido con montapuercos, porque al final tengo una... I have a dream, yo tengo un sueño, ¿no? Y es que al final realmente atacando algo rápido por una línea con montapuercos con espíritu de hielo, por ejemplo, que es un buen combo de 5, puede desgastar una torre, pero cuidado que también el combo de golem de hielo con verdugo puede hacer también bastante daño, incluso con el mini P.E.K.K.A. ¿Vale? De defensivo. Me genera unas poquitas dudas este mazo. Bien es cierto que de manera aérea, ¿vale? Puede ser un problema porque solamente tendríamos el verdugo. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Y hay que probar y podemos ir cambiando cosillas, ¿vale? Así que veremos. Bueno, vamos a echar un par de partidas. Creo que además el verdugo, que ya sabéis que, bueno, pues como al final es una carta nueva y, por ejemplo, pues yo creo que Supercell va a llenar los cofres de ellos, es decir, que cada vez que os haga una épica os va a salir un poquito el verdugo para ir equilibrando las cartas, pues bueno, pues poco a poco lo iremos teniendo de nivel. Creo que es una carta muy interesante que va a llegar al meta. Tanto como en su día en los bárbaros de élite, pues puede ser, no digo yo que no, que tengamos una carta, ahora mismo una carta que vaya a verse demasiado, demasiado, demasiado. Fijaros qué bien con todo esto, y ahora es lo que os digo, me voy a intentar ir al ataque un poquito con todo. El mini P.E.K.K.A. en principio es el counter perfecto de... ¡Uy, wow, qué pena! Me he quedado con ese fidebolazo al lado, pero no... Bueno, de momento nada, hemos podido defendernos únicamente. ¿Le vamos a meter el cañón? ¿Llegará o no llegará? Claro, no tenemos el punto de vida, así que vamos a entretenerlo aquí un poquito. Nada, esto no llega. Y mi montapuercos, a ver si da un par de por mis. Un par de por mis iba a dar, uno por lo menos. Ahí está, uno, ahí está. Y nos volvemos a defender. ¿Y cómo nos vamos a defender? Bueno, vamos a defender directamente con el verdugo. Ya sabéis que ante esto funciona muy bien, porque una que va, otra que viene, y por el camino va y se entretiene. Así que vamos a meterle aquí ya delante el golem, para que no haga mucho más daño nuestro su Valquiria. Y vamos a volver a intentarlo. Nos vuelve a tirar el su verdugo. Vamos a ver si llega el mini P.E.K.K.A. Ahí, que sí va a llegar. Pumba, se acabó. Eso también. Ahora nuestro verdugo yo creo que dará un par de por mis. No, le va a meter aquí. Bueno, pues muy bien, porque nosotros nos vamos a poder ir con nuestro montapuercos ahora. Así que... vamos a ver si llega el montapuercos. Un por mí se iba a dar. En este caso, tal vez dos. Bueno, pues no está nada mal. Vamos a ver si aguanta ahora. No aguanta nuestro... bueno, de momento. Bien, de momento. Vale, aunque estamos un poquito parejos de vida. Pero no lo veo mal. Vamos a moverlo. Esto es lo interesante. Vamos a tener que, a partir de ahora, jugar muy de lateral. Muy de lateral las partidas, de cara a que vamos a tener que defendernos del verdugo de manera lateral, insisto. Es decir, por un lado tendremos a que nos estará dando, nos estará tirando el boomerang, y por otro lado tendremos que ser totalmente asimétricos para poder... cuidado ahora. A ver, ¿nos hemos defendido? Sí, nos hemos defendido bastante bien, otra vez. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a meterle un fidebolazo aquí, que aunque no es lo mejor, pero así acabaría con la Inferno. Y así va a ver si llega mi... no va a llegar. No va a llegar mi montapuertos, pero un par de veces sí le va a dar. Estamos muy empatados esta partida. Estamos probando el mazo, a ver qué tal se nos da. Nos va a montar lo mismo, así que nosotros igual. Vamos a montar el verdugo. Vamos a tirarle el tronco ya del tirón en cuanto saca la guardia. Ahí está, para por lo menos dejarlo tocados. Ahí, bueno, pues todo. Fenomenal. Nos da tiempo a echarlo todo. Y bueno, pues de momento nos aguantamos bastante bien. Vamos a meterle aquí esto. Y en cuanto caiga... nosotros tenemos que irnos al ataque, ¿eh? Porque yo quiero ganar. No sé vosotros, pero yo quiero ganar. Así que, de momento ese verdugo, que no va a ir a ningún lado. Vamos a meter doble verdugo, a ver qué tal. Con doble verdugo, le vamos a meter aquí el anzuelo, le vamos a meter aquí todo. El este, porque va a tirar rápidamente aquí algo. Vamos a ver, de momento nos salvamos. Nada, lo tenemos a 400. Venga, vamos a darle. Y le vamos a tirar el fidebolazo en cuanto podamos. Ahí, delante, no llega. Vale, fenomenal. Ahora sí que tenemos un problema, chicos. Tenemos un problema llamado todo.
Llamado todo. Vamos a meterle aquí esto. A ver si podemos defendernos. Bien, vamos a meterle un espíritu de fuego. Vamos a meterle el verdugo. Vamos a meterle todo. Chicos, estamos sufriendo ahora. Vamos a ver si nos podemos entretener a ese P.E.K.K.A. que es lo que más miedo me da, sinceramente. El verdugo con este mini P.E.K.K.A. me lo como y nos vamos. Nos vamos. Vamos a esperar un poquito. Ahora le tiramos aquí esto. Vale. Y ahora vamos a empezar otra vez. Lo mismo. Le vamos a tirar esto por aquí de lateral. Vamos. Venga, vamos a meter el mini P.E.K.K.A. Firebolazo preparado para su inferno, que va a ser... no, pues no va a tirarlo. Pues cuidado, que ahora sí llego. 162 y ¡bumba! ¡Victoria para papi! ¡Trabajadísima! Esta victoria con montapuercos. Pero bueno, 1-0, nos hemos defendido bastante bien. Es una carta muy defensiva, muy interesante. Ahí la habéis visto, contra un P.E.K.K.A. gigante, cómo se ha comportado. Creo que nos hemos defendido bastante bien con el tronco. El tronco que... No lo voy a quitar, y es que al final realmente hay mucho mini bicho ahora mismo con mini duendes y cosas de estas. El Zap ha desaparecido, pero lógicamente funciona muy bien, o necesitamos la necesidad del tronco, ¿vale? Así que nada, seguimos. Vamos a seguir una partida más, probando este mazo. A ver si saliera algo aéreo y a ver qué tal nos comportamos. Yo creo que mal, pero bueno, creo que va a estar más por ahí, ¿vale? Además, el mini P.E.K.K.A. va a ayudar mucho ante estas unidades grandes. El verdugo contrario, un gigante noble, muchísimas unidades. Así que, pues oye, lo voy a mantener. Bueno, de momento nada, ¿no? De momento, nada. Venga, vamos a intentar meterle un montapuercos, que no va a ir a ningún lado. Pero bueno, vamos a desgastar un poquito esto y así vamos abriendo las barajas. Bueno, pues mirad qué bien. El mini P.E.K.K.A., como hemos dicho. Vamos a ver qué tal se funciona contra esto. Y mirad qué bien, porque por ejemplo, pues hemos podido salvar de alguna manera ese ataque. Además, ahora el mini P.E.K.K.A. me voy a ir al ataque con él. Vamos a ver si me tira algo. Un tronco, bueno, no lo he esperado, pero bueno, yo creo que puedo llegar mi bueno, ¿ves? ¿Habéis? A el verdugo, lo que sí hay que entretenerlo de manera lateral, ¿habéis visto? ¿Vale? Siempre de manera lateral, ahora mismo pues no entra, pero bueno, a ese mega esbirro sí le va a parar bastante, mientras montapuercos pues ha dado un par de por mis bastante importante. Ese mega esbirro no me va a llegar, así que nada, no tendría el horno de castañas. O ha estado poco fino, pero el horno de castañas será mucho mejor para defender ese montapuercos mío. Así que, de momento, seguimos. El rival ha abandonado la partida, pues nos vamos a ir a por él, ¿no? Sí, nos vamos a ir a por él. Y bueno, pues desesperación, supongo. Claro, le hemos mareado, le hemos machacado. Se ha vuelto a unir. Bueno, pues gracias por dejarnos o regalarnos ese poquito de elixir. Ahí vuelve otra vez mini P.E.K.K.A. que te crió. Vamos a meterle aquí en cuanto podamos también. Nada, no vamos a meterle nada porque nos defendemos bastante bien con el mini P.E.K.K.A. con el mini P.E.K.K.A. Y nada, oye, quedan poco, quedan 60 segundos. Este mazo ya sabéis que es un poquito amarrategui, así que lo que vamos a hacer es irnos por este lado mientras él nos ataca por aquí, porque nosotros con una firebolazo se lo tiramos, se lo tumbamos ya, así que fenomenal. Y aquí nosotros pues mientras vamos defendiéndonos. ¡Ah! La ha pisado los pies, muy bien, la ha pisado los pies a esos bárbaros. Así que fenomenal. Metemos otra vez el mini P.E.K.K.A. Metemos otra vez todo aquí, porque tenemos que defendernos. Quedan 30 segundos. Ese gigante noble va a ser más o menos el último, la última oportunidad que va a tener. A ver, esa firebole me ha llegado fenomenal. Me ha dolido hasta a mí. Y ahora también podemos meter el montapuercos aquí en la esquina. Así que, verdugo. Unidad defensiva. Unidad bastante potente. Me gusta este mazo. Fíjate por dónde. Me gusta mucho este mazo de montapuercos. Así que, es que me gusta mucho. Vamos a darle aquí, ahí, para congelarlo, para que se dé la vuelta. Y ya está, chim, pum, 3, 2, 1. Victoria contra Gigante Noble. Por cierto, Gigante Noble que está bastante viendo bastante en este meta. Oye, pues no está mal, ¿eh? Mis tres primeras partidas con el verdugo. Habéis visto cómo lo desbloqueo, cómo me voy al ataque con él y cómo hemos sacado un mazo bastante, bastante, bastante interesante, ¿eh? Muy interesante. El mejor mazo que he visto hasta ahora con verdugo. Así que vamos a jugarlo, chicos, con montapuercos, una buena mezcla.
Espero que os haya gustado. Por cierto, que en el capítulo de ayer se me olvidó. Así que nada, ya sabéis que todos mis vídeos van a acabar con un torneo abierto para que podáis jugar, ¿vale? Así que sin más, voy a poner aquí el nombre del torneo, os hablo el torneo para que lo juguéis. Bye, Mr. Luis Youtube, ¿vale? Torneo del vídeo de... ¿Qué día soy? 27. 27 del vídeo. Del vídeo del día. Contraseña en vídeo. Vale, y la contraseña va a ser verdugo, por ejemplo. Verdugo, ahí va, le doy yo. Verdugo, ¿vale? Verdugo es la contraseña. 500 gemitas ahí para que la veáis. Así que nada, chicos, entrar y jugar este torneo. Sin más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, compartir, dejarme en comentarios qué tal mazos con verdugo tienen que funcionar. Así que sin más, me despido. Adiós. Adiosito.